El próximo 21 de septiembre el investigador y crítico cinematográfico Jorge Ayala Blanco presentará su libro número 34, La Catarsis del Cine Mexicano, volumen 11 de la saga del alfabeto del cine nacional. Escribir para mí es un placer. Yo nunca he estado con la idea de que se sufre en el arte. Y lo... Si no es arte me da lo mismo. Yo disfruto lo que estoy eh, produciendo. Detalló que Catarsis del Cine Mexicano al igual que los otros 10 textos del alfabeto del cine nacional, tienen por cometido que no se pierdan las producciones cinematográficas de nuestro cine. Precisamente el libro es una manera de recuperarlas. O sea, darles una nueva vida, o sea, darles una vida literaria. Y por supuesto las películas ya no se extravían totalmente. Las puede uno recuperar de mil maneras. Hay todo tipo de plataformas eh, para verlas. En plática con Notimex. Ayala Blanco reflexionó sobre los nuevos cineastas a quienes consideró talentosos y esmerados. Lo que a mí me sorprende es la cantidad enorme de cineastas talentosos que se han producido en México en los últimos años. Eso para mí es, 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 es demencial. Nunca había habido, ni siquiera en la época de oro había habido tanto talento como ahora. Para mí, como que se está viviendo una especie de segunda época de oro del cine mexicano. Y ni siquiera el propio cine mexicano se da cuenta de lo que es. Al hablar de sus proyectos, dijo que ya está en puerta su próximo ejemplar correspondiente a la letra L del ABCD del cine nacional y que lleva por título La lucidez del cine mexicano. La idea es llegar a la Z con la palabra más bella del, del idioma castellano y que es precisamente el título del gran poemario de, de López Velarde, La Zozobra del cine mexicano. Cuando haga la sobra del cine mexicano, levanto mi puesto y me duermo para siempre. La catarsis del cine mexicano es un ejemplar respaldado por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, con información de Nancy Mora y Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.